Hola, me gusta este libro, un programa realizado desde el Colegio Público de Salinas, en Asturias, por los alumnos de quinto curso de educación primaria. Mi nombre es Marina García Rincón y quiero presentaros el último libro que he leído, La Reina del Sueño. La autora es Elisabetta Dani y la ilustradora Silvia Vigolín. El libro está editado por la editorial Destino y pertenece a la colección de T.S. Eliot, Princesas de la Fantasía. Elisabetta Dani es una escritora italiana de literatura infantil que escribe bajo los pseudónimos de Jerónimo y T.S. Eliot. Nació en Milán en 1985 y comenzó a escribir sus primeras historias a los 19 años. Para que conozcáis algo más sobre ella, os diré que le encanta la aventura. Ha escalado el monte Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África y una de las más famosas, y practica otros deportes de riesgo como maratón en el desierto y salto en paracaídas. Otras obras suyas son La princesa del desierto, La princesa de la oscuridad, La princesa de los corales, La princesa de los bosques y La princesa de las nieves. Un libro que me gustaría leer es La bruja de las mareas, junto con todos los otros libros de esta colección. Para entender mejor el argumento del libro, lo ideal sería que hubieses leído algún otro de la colección, pero intentaré explicaros de qué trata. Un secreto acompaña a las princesas en el palacio dormido. Entre hechizos y engaños, las cinco hijas del rey sabio se preparan para desafiar al príncipe sin nombre y el gran misterio de su pasado. ¿Creéis que conseguirán parar al príncipe sin nombre? ¿Conseguirán despertar a su madre dormida en un sueño eterno? Pues hoy no voy a contaros nada más, así que si queréis averiguarlo tendréis que leer el libro. Los personajes más importantes son las cinco hijas del rey, y para que conozcáis un poco más os las voy a decir. Samá, la princesa del desierto. Nives, la princesa de los hielos eternos. Diamante, la princesa de la oscuridad, gemela de Nives. Kalea, la princesa de los corales. Y Yara, la princesa de los bosques. Otros personajes son el rey sabio, padre de las cinco princesas. Reina del sueño, madre de las cinco princesas. Dunar, príncipe de los hielos, marido de Nieves, que anteriormente era un lobo. Felgi, tras él se oculta el verdadero rey sabio y príncipe sin nombre. Es el hijo del viejo rey, un hombre malvado que guarda rencor hacia la nueva familia real. Mis personajes preferidos son las cinco princesas por su carácter de aventureras, intrépidas y dispuestas a hacer frente a cualquier situación por complicada que parezca. Me parece un libro estupendo que me ha servido para pensar sobre algunos valores de la vida, como la amistad y el amor hacia los seres queridos. Además, la lectura de este libro me ha proporcionado muchas horas de diversión y entretenimiento. Recomendaría su lectura a todas las personas del mundo, ya que a mí me ha encantado esta colección. Me gustaría contaros muchas más cosas del libro, pero ya no tenemos más tiempo y tengo que despedirme de vosotros con esta pequeña estrofa. Leer cada día me llena de alegría, con amor y humor. Adiós, hasta el próximo programa.